natural lo que quería representar con las indicaciones que me dio la directora Rosa. Habla sobre un poco sobre los viajes de estudios internacionales en el instituto, el búho en el centro, que es el animal que representa o el logo del instituto, y luego aparece un chico y una chica estudiando o leyendo, y del cual uno sale como un avioncito de papel que indica hacia la bola del mundo, indicando eso mismo, los viajes, que el estudio te puede llevar fuera a otros países a estudiar, a conocer y a descubrir mundo. Este mural, bueno, con Iván, el de Lampa, me dio las ideas que quería como hacer algo relacionado entre los hijos y los padres, entre las familias y tal. Y bueno, pues la manera de representarlo ha sido como los brazos de un padre y los brazos de un hijo o una hija, sembrando una planta, como construyendo un futuro juntos. Y también detrás aparecen unos libros, pues eso, comentando los estudios y las relaciones entre padre e hijo. ¿A qué edad empezaste a pintar? Pues empecé a pintar con 12. Tengo 33, hago el mes que viene. Unos 20 años llevo pintando. ¿Por qué empezaste a pintar? Pues cuando yo tenía 12 empezó a llegar el hijo un poco a Badajoz, el Bray, el graffiti, todo eso. Unos de los amigos nos empezamos a pintar, otros empezaron a bailar y yo pues me quedé pintando. Eso fue. ¿Cuál ha sido la obra que más te ha marcado o la que más especial ha sido para ti? Pues la que más me gusta hasta ahora es la que hice en el Cerro de Reyes de una tragedia que hubo hace muchos años, que es una riada, que es un ángel. ¿Por qué escogiste el graffiti? Pues supongo porque, bueno, mi padre pinta y siempre he visto pintar y siempre he pintado, pero bueno, en esa época pues era como un poco hacer el vándalo por ahí por la calle. Y al final pues desarrollé esa técnica y ahí me he quedado. ¿Cuál fue tu primera obra? Pues la primera fue un poco más abajo de mi casa, en un canal que hay, unas letras, era la firma que yo hacía, y fue un poco desastre porque ni la acabé, porque se nos acabaron los sprays, no teníamos spray, y esa fue un poco lo típico de graffiti, unas letras y poco más. ¿Cuál ha sido la obra que más te ha costado hacer? Pues creo que la última grande que he hecho, que ha sido en la avenida Saavedra Palmeiro, que es un mural grande que he hecho sobre la tercera edad, y creo que por realismo y por tamaño, yo creo que ha sido la que más tiempo he tardado. Costarme al final me cuestan, yo creo que todas más o menos igual. ¿Recibiste el apoyo de tus padres y amigos? Pues al principio no. Al principio no, porque se veía, claro, el graffiti es a día de hoy, todavía se ve un poco mal, pues hace 20 años, imaginaos. Pero bueno, ya por suerte sí, ya por suerte. ¿Lo consideras como un hobby o un trabajo? Pues ahora mismo más trabajo que hobby. Ahora trabajo más que pintar por gusto con los amigos, no tengo mucho tiempo. Entre mi trabajo oficial y este trabajo, que también es mi trabajo oficial, tengo poco tiempo para lo que es el hobby, tengo poco tiempo. Muchas gracias. A vosotras.